¿Vamos a adivinarlo? Sí. ¿Aquí también tiene un poco? Sí. No, voy a dejar esa parte ahí. Pero aquí quería sacar un poco de techo, ¿no? Sí, acá sí, esto lo saco. No. No dio. Tiene que cortarla entonces, si no va. Mira lo que pasó, que el mundo está al revés. Yo tengo una muerta de olivo, un conocido olivo. Sí. No dio nada. Como en el mes de marzo, floreció. Ya. Yo le dije que florecían, pero no cortaban nada para eso. Está cargada de aceituna. Y no es el tiempo. Ahí no es el tiempo. No, el tiempo está grandecida ya, cuando se empiezan a poner negras, ahí la saco para... Está cambiado el tiempo. Para arreglarla. Sí. Es medio raro, o sea, el mundo se ve. Oiga, don Ricardo, ¿y usted por qué todavía sigue trabajando? No alcanza. ¿No alcanza la pensión? No alcanza a sacar 200 todavía. Sabes que la niña es muy viciosa, muy buena onda. Yo me compro toda la semana, como ayer esta semana compré 40 mil pesos en carne para la semana. Oye, que a lo mejor eso es lo que me tiene jodido las piernas aquí con esa carne. Sí, eso sí, es verdad. Compro pulpa, pollo y pavo. Pavo usted no come nunca. El pavo sí, pues sí, eso comemos. Compro tutos grandes yo. Los tutos los hacen tiras, los venden los tutos grandes aparte. Y yo los ojos los muelen para... Los venden para eso. ¿Cuánto le llaman? No sé cuánto. ¿Carne molida? No, no me gusta porque tiene mucho nervio. Ya. Compro uno entero, voy a hacer tutos enteros. A 2.000 y tantos kilos. Claro. Compro para dos veces. La pulpa para dos veces, el pollo, 3 kilos de pollo para dos veces, no para una vez, no para dos veces uno saca una cazuela. Me gasto más de 300 mil pesos. Claro. ¿Y la pensión cuánto es lo que es? No alcanza a sacar 200 todavía, a lo mejor ahora todos los años sube, porque yo postulé ahora, yo estaría cobrando ahora como 120 lucas. ¿Ya? Me dijeron de el mismo tonto allá, le dije, porque me enfoca, me pueden ver jueces, no, nosotros no. 4,9. Una vez fui a reclamar. 4 veces en alguna hora serían como 100 mil pesos. 120 estaría sacando ahora. Y fui a reclamar, me dijo, está jubilado con muy poca plata. ¿Y quién fueron los sinvergüenzas que andaban en la obra, mandaban huevones a engañar, que jubilan anticipado y que la plata que va a seguir trabajando les cuentan y se les devuelve o la buena al banco? Nunca fue así. Dije, bueno, ¿y quién es que andaban engañando a la gente? Claro. Mire, ahora para que no pelee tanto, no sé, yo no voy a pasar un dato. Usted tiene 60 años, vaya a esta parte. En la Alameda, pero déme la dirección, pues, y justo no llegan los papeles de la jubilación. Igual me atendieron porque por el computador buscan. Me dijo la cabra, sí, pero tiene que esperar 90 días. Le va a resultar, pues la edad que tiene, 70 años, muy baja la jubilación, tiene el derecho que por el Estado le den algo. Y con eso que me dan más como 70 lucas. Me falta para 200, a lo mejor ahora voy a pasar de 200. Ya. Me ajustan una vez al año eso. Ya. Eso fue uno nomás, una vez al año. ¿Y dónde tuvo que ir ahí? ¿Ah? ¿A qué parte tuvo que hacer el trámite? De la media para abajo, pasaba de Teatino. No, allá donde pertenece, por el lado de allá, yendo para el lado de la estación central. El de cero afuera. ¿El INP? No, dice
gobierno de Chile, ahí usted va dentro para eso, le pregunta al guardia, una señorita. ¿De la vereda norte o la sur? ¿Ah? ¿De la vereda para el norte o para el sur? Al lado de el sur. La estación central, tiene que ir por dos lados. Ya. Y ahí le dicen, ¿usted a qué viene? A una limonita, por favor. Sí. Mire, vaya allá a su oficina, ahí lo atendo. Tiene derecho, ¿no? Pero tiene que esperar 6 meses. Y si no le llega un aviso a la casa, usted venga para acá. Pero puede llegar un aviso a la casa. No llegó, pasado 2 o 3 meses. Fuimos por el yerno, porque yo soy medio ciego, sordo. Ahí ya está listo, me dijo. Usted este mes ya le pasamos la lista de cuánto tienen que pagarle los sinvergüenzas y si no le pagaran, venga para acá. Nosotros lo vamos a arreglar. Ya le pasamos a donde tienen que retirarle hablar de todo, ya tiene ahí. Ahí le va a salir para qué casi como 800 mil pesos. Boté un poco porque estaba medio sobrado. Boté un poco. Sí, viejo, constante. Y ahí yo me gasto, mira, casi de casa mes. Aquí 116 lucas del fierro. Y 200 porque dieron del bono. Claro. 300, después de ir al cabro, me traí un resto blanco. El nieto me dejó 20 lucas. Y ahora no me alcanza la plata. Me pude salvar ese tonto desgraciado, el borrachito que tiene esa mugre de auto y ahora le dio con mandarlo de allá y que lo vendé y después sale que no lo vendé nada porque va a tener, claro, lo vendé cuando esté malo. Le dije, bueno, tú lo compramos para chatarra, está bueno, ¿por qué pasa? Claro. Y es buen auto, si corre a 180. Fuimos por San Felipe y a 180 le ponían. Lo exigió mucho y ahí quedó. Es bueno, si es chivo, es bueno. Pero luego, él dice que lo iba a vender, ahora creo que dijo que no lo iba a vender, lo iba a ocupar los tiempos más para lo vender. Pues esta hueá está mala, que lo compramos a fierro y barata, ¿no? A fierro nomás. Este viejo lo compra entero, no sé cuánto dará por el fierro, y los carga entero, no sé si se los hace, ¿no? Los carga enteritos arriba del fierro, con la máquina que tiene. Claro. Tome, don Ricardo, quiero darle esto. Usted sabrá. Yo lo voy a regalar a los demás. Ah, ya. Está bueno. De cortesía, está bien. Sí.